El Plan Colombia, o sea, en medio de ese tipo de procesos comunitarios que nacieron en nuestro territorio de convivencia y paz de Lerma, aparecen las fumigaciones, o sea, otra manera de perseguir a al eslabón más pequeño de la cadena productora de lo que es narcotráfico, y aparecen muy lejos de los territorios, de los lugares nuestros, Putumayo. Departamento del Putumayo, al sur de Colombia, el Caquetá, al sur de Colombia, se inician las fumigaciones y de esa manera entonces se va acercando cada día más hasta que llega a nuestros departamentos. El problema que se trajo fue las enfermedades, que eso fue de forma inmediata donde nos apareció los niños, la familia. Como los niños no estaban enseñados a ver ese tipo de avionetas, pues era un juego ir a ver las avionetas, pero el niño que lo cogía, el glifosato, era un niño que se enfermaba. El guineo está verde y el guineo ya no lo podemos comer. O sea que perdí el año otra vez. Nunca de la vida, hasta que aparecieron las fumigaciones, daba eso. Entonces vuelvo y pierdo dos racimos que me significan la comida de nuestro núcleo familiar y del resto de familias. Ahí nos fregaron. Ese algo que le echaron hace más de 10 años, comenzó este tipo de guineo a presentar esta problemática y eso se fue expandiendo, eso se fue de región en región, pero la gran pérdida de nosotros, que este era el que cargaba en los tiempos secos de verano de 4 a 5 meses. Nos causaron daño al medio ambiente y a la salud de las personas y a la salud de los animales, pero la coca sigue.